Bueno, ya la he girado, pero no está grabando. Luego tendré que unir los vídeos. Este es mi ordenador principal. Este pedazo de pantalla de la pradera que veis aquí. Como veis, lo tengo con Ubuntu. Mi lata de refresco energético para estar espabilado para hacer los vídeos. Ahí tengo mi super micro, donde oís mi voz habitualmente. Lo tengo a un lado porque normalmente me lo pongo aquí cerquita para que se oiga bien. Este es mi equipo. Yo os voy a enseñar todo. Esto que veis aquí es un disco portátil de 4 terabytes, donde hago las copias de seguridad. Lo utilizo como sistema de backup. Y aquí grabo todo el disco duro. Que mi máquina tiene 2 terabytes de disco duro. Entonces necesitaba. Esto lo podía. Ahora con el flash me estoy dando cuenta que tengo el ordenador guarrísimo. Esto hay que tenerlo impoluto. Eso es una norma básica de la informática, la limpieza. Pues como veis. A ver, vamos a hacer un barrido por el equipo. Os voy a enseñar todo el equipo. Es un HP con Core i7 con 32 megas de RAM, una memoria HDD de estado sólido y un disco duro de 2 terabytes. Aquí tengo todo el cableado. Tiene puertos para aburrir. Y luego, aparte de este disco duro externo, donde hago las copias de seguridad, tengo aquí medios escondidos, pero los voy a enseñar. Ahí los veis, dos discos duros portátiles. A ver, un poquito más atrás. Uno es Omega y otro es HP de 2 terabytes cada uno. O sea que, como veis, ando sobrado de memoria. Y todo para almacenar cosas sobre Linux y sobre Ubuntu. Pues como veis en el sistema principal, tengo mi Ubuntu instalado y este es el portátil nuevo que he adquirido, que como veis tiene Windows 8, que lo he dejado con la pantalla así para que lo veáis, que vamos a hacer la instalación desde cero. La verdad es que está muy bien. Tiene, aparte del trackpad este para mover, tiene pantalla táctil. Como veis, puedo acceder aquí con el dedito al escritorio y puedo abrir las aplicaciones. He instalado aquí, no sé para qué, porque me va a durar segundos, Ubuntu One, para tener los archivos que tengo en Ubuntu. En el portátil también, pero me va a durar poco porque me lo voy a cepillar en breves instantes. Bueno, vamos a salir de Ubuntu One y vamos a empezar con el proceso. Fundamental, primera pieza, un pen. Este es un pen que tengo de 32 gigas, es excesivo, no hace falta tanto, con que tenga 2 gigas. Os vale de sobra. Este viene hasta con un caperuzo para que tengo que hacer todo con una mano mientras agarro el móvil porque no tengo dónde apoyarlo para que se vea todo bien. Pues aquí tenemos la herramienta fundamental para la instalación, que es un pen TDK de 32 gigas y que vamos a ver cómo instalar Ubuntu a partir del Live USB, evitando la Wi-Fi, que es de lo que se trata, que es lo más conflictivo de todo este tema. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es irnos a la página oficial de Ubuntu. Espero que se vea luego todo bien. Veis, aquí tengo Inkscape, tenía aplicaciones instaladas, pero estaba esperando este momento para dar el paso. Vamos a ver, aquí también tengo Startpage, por supuesto, como página de inicio de búsqueda.
Nos vamos a ir a la página oficial de Ubuntu. Voy a escribir en la pantalla Ubuntu. Tened en cuenta, esto se va a alargar un poquito porque voy a hacerlo todo con una mano. Entonces, en la página oficial de Ubuntu, que es la primera que nos sale, ubuntu.com, nos va a salir esta pantalla y nos tenemos que ir a desktop y get Ubuntu now. Ahí, get Ubuntu now. Y entonces os tendréis que descargar el sistema operativo que queráis. Si queréis optar por la versión a largo plazo, en la 12 está la 1204 LTS para 32 o 64 bits, según queráis. Yo voy a instalar la 1304, que está aquí abajo, para 64 bits, porque el portátil es de 64 bits. Y le doy aquí a Ubuntu 1304. Y ya, como veis, me sale esta pantalla que es para las donaciones. Pasamos de las donaciones y pinchamos en esta opción, que es no quiero donar nada y dame ya de una vez la descarga. Pues le damos a descargar e inmediatamente se nos abre la ventanita típica del explorador de Windows para descargar la ISO, que como veis es Ubuntu 1304 Desktop AMD 64. Yo ya la tengo descargada. Como la veis ahí, a ver, ahí está, Ubuntu 1304 de stock AMD 64, pero sería tan fácil como darle a guardar y tenemos guardada, yo la he guardado en descargas. ¿Cuál es el siguiente proceso? Pues hay que descargarse de esta misma página un programita para poder instalarlo en el USB. Vamos a ver cómo accedemos. Nos vamos a la página principal. Nos vamos a Desktop Management. Aquí nos explica, ahora es que no me acuerdo dónde está la opción, Take the Tour, Overview, Phone, Cloud Management, Download. Yo creo que era desde Desktop. Aquí, leer sobre la instalación full instrucciones. Desde donde nos hemos cargado la ISO, esta opción de Read the Full Installation Instruction. Espero que se vea bien, porque la verdad esto está siendo una chapuza, pero comprendedme que no tengo una cámara con trípode, vamos. Bueno, en esa opción que hemos pinchado nos explica cómo crear un USB drive, como veis. Todo viene en inglés, pero es fácil de entender. Vamos, dice, ¿cómo arrancar Ubuntu desde un DVD o un USB stick? Pues señalamos esa opción. No, aquí abajo hay otra directa. ¿Cómo crear un USB boteable stick? Esa es la que vamos a pinchar. Porque hay que descargarse este programita. ¿Cómo crear un USB boteable desde Windows? Hay que descargarse este programa que se llama Pendrive Linux USB Installer, que es este de la foto. Le damos a Download Pen Linux USB Installer y aquí nos sale la página de descarga. A ver si se aclara la imagen. Venga, a ver, ese Samsung Galaxy, que se note la calidad.
y le damos a Download en esta pestaña azul para descargarnos el programa, que está muy bien. Yo también lo tengo aquí, a ver, Universal USB Installer, pero vamos, le daríamos a guardar y luego lo que hay que hacer es ejecutarlo. Yo le voy a dar a cancelar porque ya lo tengo, pero es tan fácil como lo que hemos hecho, descargarnos la ISO y luego ejecutar este programita. Esto va a ser un mareo de vídeo, no sé si va a ser visible, espero que sí y os sea útil, porque los pasos importantes vienen luego. Esto es una tontería lo que estamos haciendo hasta ahora. Volvemos al escritorio de Windows y ahora metemos el USB que tenemos preparadito. Está sin formatear ni nada, para que veáis que se puede y se debe formatear. Lo metemos en el puerto USB que tengamos libre, porque también tengo un disco duro externo por detrás de la pantalla para el portátil. Como veis, no escatimo en recursos, soy un geek obsesivo, pero así tengo todo, que lo tengo manga por hombro. Soy un maniático del desorden y de la informática. Ya tenemos nuestro pen en el puerto USB libre. Os lo enseño con el USB porque es la forma más fácil y barata de hacerlo, que gastar un DVD. Entonces ahora, desde nuestro Super Windows, voy a hacerlo con el dedo para que veáis que es táctil, nos tenemos que ir a ver. Estoy viendo por la cámara del móvil para que se vea bien, entonces me cuesta más moverme. Vamos a ejecutar. Sí, la verdad es que esto está chulo. Para alguien que llega, se compra un ordenador y ve esto, y dice, ah, las ventanitas que se mueven con el dedo, qué chulada. Pero esto a los dos días os habéis cansado y es una tontería y funciona como el culo. Bueno, vamos a buscar la aplicación que hemos instalado. A ver si la veo por aquí. Porque es... No sé si va a salir aquí en este recuadro. De momento no la veo. USB Installer. Vamos a tener que hacerlo desde el escritorio. Yo le tenía puesto ya hasta el botoncito como en Windows 7. Nos vamos a la carpeta de descargas donde lo hemos descargado. Ahí en descargas, donde está el programa y la ISO. Descargas. A ver si está aquí. Sí, aquí está. Vamos a ver. Me voy a cargar todo y tengo hasta la suite de Microsoft Office, pero es que paso. Ahí tenemos la ISO y el programa lo tenemos aquí, USB Installer 1935, como veis. Lo abrimos. Me dice que me pide permiso para abrirlo porque Windows 8 es muy seguro. Eso lo digo irónicamente. Eso es el antivirus, el que da por saco. Estoy viendo que se ve muy con mucha luminosidad. A ver si puedo bajar la luminosidad. No me deja. A ver, dándole aquí. Esto lo que hace es ampliarlo. Ah, pero se ve mejor. Lo que pasa es que marea más. Pero así se ve muy clarito. Y no me tengo que acercar. Vamos a ver. Ahí tenemos la ventana. Me pide permiso para ejecutar USB Installer. Perdonar por las vibraciones. Le damos que sí.
Voy a quitar un poquito de zoom porque si no vibra mucho la imagen. Y si ya de por sí es difícil verlo. Bueno, aquí. Se nos ha abierto el programa USB Installer. Le damos a iGree. A esta opción que pone iGree. Que quiere decir que sí queremos. Y ya tenemos esta ventana. Desde la cual el programa nos va a instalar la ISO en el USB. Entonces, ahora voy a trabajar con el puntero para no perder la visión. A ver dónde está el puntero ahora. Aquí está el puntero, vale. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la distribución que queremos instalar, que vienen todas las del mercado. Pero entre las que vienen, pues las primeras que vienen son las que nos interesan. Yo voy a instalar esta. Es Ubuntu 13.04 Desktop AMD 64. Que aunque yo tengo un procesador Intel, pero vale igual. Seleccionamos la distribución. En el caso de que no la tuviéramos descargada, podríamos señalar esta pestañita de aquí. Que veis, Download de ISO, y nos descargaría la ISO desde la página oficial, pero nosotros ya la tenemos descargada, como hemos visto. Aquí en Browse le tenemos que señalar donde tenemos la ISO descargada. Nos va a abrir el navegador, nos ha abierto la carpeta de descarga y le señalamos la ISO de Ubuntu 13.04 64 bits. Doble clic y veis, ya se ha puesto en verde, es decir, que la ha reconocido. Ahora solo queda en esta pestaña seleccionar el pen USB, que normalmente si no tenemos más USB conectados pequeños, porque yo tengo uno grande, pero ese no lo lee, porque el programa es listo y selecciona el que es racionalmente más apto para una instalación. El USB que tengo conectado es de 1 TB, no voy a utilizar como Live USB 1 TB. Pues seleccionamos el pen, le vamos a dar a formatear para que nos formatee el pen. Veis ahí, dice que nos va a formatear el disco D como FAT32. Esto es por si queremos mantener el Live USB y darle espacio en el pen, por si queremos hacer alguna instalación que nos la mantenga, pero es una chorrada, porque si lo instalamos, ¿para qué queremos tener el USB con espacio para hacer instalaciones si luego va a seguir siendo un Live USB? Pues ya solo queda darle a Create. Se nos abre esta pantalla advirtiéndonos que va a formatear y que se van a perder todos los datos y que nos va a convertir el USB en un instalador de Ubuntu 13.04 desktop. Pues le damos así. Ahí así. Y ya empieza el proceso. Como veis, se hace rápido. Está trabajando. Primero está haciendo, está formateando el USB. Vamos a ver si con el zoom lo apaño. Esto está siendo para mí una dificultad enorme. Espero que sea de utilidad. Sobre todo la parte que viene, es que así no se ve. Se ve muy luminoso y no se ven los detalles del programa. A ver, aquí está perfecto el zoom. Como veis, se está creando el Live USB. Os voy a hacer la instalación completita para que veáis, aunque dure el vídeo una hora,
pero para que no tengáis ningún tipo de duda, espero que sea útil. Porque el sistema Wi-Fi se las trae, y por eso estoy haciendo este vídeo. Porque si fuera una instalación normal no haría falta, pero el sistema Wi-Fi, amigo, ahí se han inventado un sistema anti-Linux total. Y eso es lo que hay que saltarse, y no hay otra forma de grabarlo que esta. Porque no se puede grabar el acceso a la BIOS y eso, si no es mediante un sistema exterior como este. Mientras se está creando el USB, pues aquí tengo mi Ubuntu, como veis, perfectamente instalado en el PC principal. Luego conectaré los dos PCs, los sincronizaré, los dos Ubuntus, y trabajaremos juntos en alianza para hacer vídeos. El Ubuntu portátil Ultrabook, que es una pasada, es un equipo recomendable, un poquito caro para ser un portátil, pero fijaos, este portátil tiene más capacidad y más rendimiento que el de sobremesa que tenía antes, que era un Core Duo, que ya estaba el pobre un poco, que todavía lo tengo. Me da pena regalarlo, porque venderlo no lo voy a vender, porque no me van a dar nada y me voy a sentir timado. Me gustaría regalarlo. Y con Linux iba de maravilla, lo que pasa que era de 32 bits y eso se nota. Los 64 bits, aunque digan que no, se nota, aparte luego de la RAM y de todas las características, pues este portátil tiene mucha más capacidad en todos los aspectos que el de sobremesa de antes. Y el pepino de sobremesa que tengo ahora, ya ni os cuento. Lo que antes tardaba en hacer 15 minutos, ahora lo hago en un minuto. Esto no acaba de aclararse así. Bueno, como veis, ya está casi creado el Live USB. Y a partir de ahora va a venir la parte más difícil, y es a la que está destinada este vídeo, y es a la que está, hay que estar atentos. Intentaré explicarlo, intentaré que no se me mueva la cámara excesivamente. Ya está terminando de crear el Live USB, como veis ahí. A ver que se vea clarito. Voy a quitarle zoom. Bueno, nos dice que ya ha terminado. A ver, voy a acercarme. Se ve borroso. Quiero que se vea con claridad. Ahí, instalación completa, instalación acabada, proceso completo, y ya nos da la opción de cerrar, que le voy a dar con el dedito a close, porque ya tenemos los medios idóneos instalados para ya instalar nuestro Ubuntu. Nos vamos a la pantalla completa, de aquella manera. Y ahora tenemos que reiniciar el sistema. Le damos con el dedito a esta interfaz tan molona que se ha inventado Windows. Y le damos a aquí a reiniciar el sistema. A ver, suspender, actualizar y reiniciar. Actualizar y reiniciar. Está reiniciando. Y ahora atentos, porque le voy a dar a Escape en cuanto me dé la opción del reinicio. Cuando salga el símbolo de HP, por lo menos en HP, la tecla que funciona para acceder a la BIOS es Escape. Esto puede variar, pero normalmente es Escape. En otros equipos puede ser la F1, la F2, Delete, puede ser otras teclas. Eso lo tenéis que descubrir. Normalmente lo pone en la pantalla de logueo, pone la tecla que es, pero en HP por lo menos
Yo hasta ahora he tenido tres HPs y los tres se accede a la BIOS mediante la Escape. Lo que pasa es que ahora mismo está haciendo una actualización en Windows y no se reinicia. Qué oportuno, hombre. Parece que se lo ve venir lo que le voy a hacer y se niega. Bueno, esperemos que no tarde mucho, es solo una instalación. Y ahora, en cuanto veamos la oportunidad, a pulsar Escape como locos, hasta que salga un cuadro de diálogo que nos dé acceso a la BIOS. No sé si hay precedentes de un vídeo como este, tan detallado, para desactivar el sistema Wi-Fi. Esto es anti-Microsoft. Ahora está configurando las actualizaciones, no apague el equipo. Hombre, podía hacerlo a zaparradón, que es decir, apagarlo y volverlo a encender y pasar de actualizaciones. Pero vamos a respetar a Windows. Ahora se ha apagado la pantalla. A partir de ahora, Escape. Escape, 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 escape. Nos saldrá el símbolo de HP. A ver que se vea. Y ya está. Y nos tiene que salir un menú de diálogo. No como este, pero sí parecido a este. Vamos a ver que se vea con claridad. Menú de puesta en marcha. F1, información del sistema. F2, diagnóstico del sistema. F9, opciones del dispositivo de arranque. F10, configuración del BIOS. F11, recuperación del sistema. F12, arranque de red. Entrar, continuar, inicio. Para obtener más información, visite HTTP, no sé qué. Bueno, pues tenemos que pulsar en nuestro caso. Vosotros tengáis la marca de ordenador que tengáis. Si no es esta página, os vais a encontrar una muy parecida. Pues tenemos que ir a configuración del BIOS, lo primero, que en mi caso es con F10. Antes de opciones de arranque, tenemos que desactivar la Wi-Fi famosa. Así que le damos a F10. Buscamos en el teclado. F10, pulso F10. Y esta pantalla sí que es más común. Esta nos saldrá, tengamos la marca que tengamos, nos saldrá una pantalla como esta, azulona y gris, que es la de la BIOS. Y vamos a ver las opciones que tiene. Como veis, tiene una opción principal donde vienen las características del sistema. Con la tecla de desplazamiento nos vamos moviendo por las pestañas. Seguridad. Configuración del sistema. Aquí es donde tenemos que hacer los cambios. Aquí bajamos con el cursor. Primero es idioma, español. Tecnología de virtualización desactivado, lo dejamos. Ahorro de energía del lector de tarjeta, ventilador siempre encendido. Bueno, de todo esto pasamos porque lo que nos interesa es esta última opción, que es opciones de arranque. En opciones de arranque le damos a Enter para desplegar el menú. Y como veis, estamos en configuración del sistema, opciones de arranque. Ahora lo que tenemos que hacer es desactivar. ¿Veis que pone ahí orden de arranque Wi-Fi? Pues tenemos que desactivarlo. ¿Cómo se desactiva? Pues en mi caso es con F5 y F6. Me voy con el cursor a esto. Es importante, compatibilidad heredada. Eso hay que tenerlo activado. Esto se cambia, por lo menos en mi máquina, con F5 y F6. Eso os lo ponen las instrucciones aquí abajo. ¿Veis? F5, F6, cambiar valores. A lo mejor vosotros sale otra cosa, pero en mi caso, la compatibilidad heredada tiene que estar activada.
que con F5 la cambiaría. Ahora nos sale un mensaje, dice: el cambio de configuración podría impedir que el sistema de arranque del sistema operativo. ¿Desea realizar este cambio? Le voy a dar que no. ¿Por qué? Porque la tengo activada, la compatibilidad heredada. A vosotros va a venir por defecto desactivada. Y tenéis que cambiarla a que esté activada, porque si no, él no os va a leer el USB. Va a pasar de vosotros y se va a ir directamente a la partición Wi-Fi. Vamos a darle que sí, para que veáis cómo os va a venir. Ahora está desactivada la compatibilidad heredada. De esta forma no hay manera humana de instalar Ubuntu. Entonces, compatibilidad heredada, esto. Le damos a cambiar como lo tengáis, que ya os digo que en mi caso es F5. Le digo que sí, que quiero cambiarlo. Y le pongo desactivado. Que lo cambio con el cursor activado, a ver, compatibilidad heredada activada, vale, arranque seguro desactivado, eso todo lo contrario, mientras que la compatibilidad heredada tiene que estar activado, el arranque seguro, que es el Wi-Fi, tiene que estar desactivado. Orden de arranque Wi-Fi. Esto no nos lo deja cambiar. Yo es que ya lo tengo preparado para que me pueda leer la unidad USB. Lo que hago en el arranque heredado, ves que hay dos sistemas de arranque, el Wi-Fi y el heredado. Como tengo el arranque seguro, hey, que me doy al zoom. Como tengo el arranque seguro desactivado, ya puedo acceder a las características heredadas. Pero a vosotros va a venir el arranque seguro, pero lo voy a poner como os va a salir a vosotros. Esto os va a salir desactivado y el arranque seguro activado, ¿veis? Pero al activar la compatibilidad heredada, activado, se deshabilita el arranque seguro, que es de lo que se trata. Y ahora nos vamos a unidad USB dentro del arranque heredado, unidad USB de CD-ROM. Le doy a Enter. No, le doy a F5, F6 y lo voy a poner en primer lugar para que lo que primero me lea sea el USB. Lo he movido con F5 y F6. Si todo es seguir las instrucciones que pone abajo en la franja azul. Entonces, resumiendo, desactivar, activar la compatibilidad heredada y desactivar el arranque seguro. De esta manera nos va a poder leer el USB. De todas formas, ahora hay que indicárselo.